¿Qué tal, amigos? Estamos en Mesa de Análisis de Turismo. Les saluda Holbach Muñetón y el día de hoy vamos a tener a Carlos Enrique Abad Bautista, quien es ingeniero comercial, arquitecto, 30 años en el mundo del entretenimiento, 15 años en hostelería, gerente propietario de Abad Lodge ¿ya? y de algunos locales en Montañita. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, muy buenos días, ingeniero. Muy, bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo está el turismo actualmente? Esa es la pregunta de Cajón, porque debemos saber cómo estábamos, cómo estamos, porque ya hemos pasado a algunos temas. Ya, se han, ya los aforos se han liberado, los aforos. Estamos, no sé, acá al 100% de lo que tenemos entendido. Ya. Es, hay más libertad eh, para poder transitar, para entrar a los restaurantes, bares, discoteca. Ya, ¿Cómo han sentido ustedes? ¿Falta o ya estamos bien? Definitivamente aún nos falta llegar a los números. Eh, si hablamos en, en, en referencia a 2018, 2019, eh, yo creo que todavía estamos un poco lejos de alcanzar realmente o llegar a ese, a ese término. Eh, Equitativo, ¿no? En, en números, en cantidad. Pero sí, eh, analizando las, viviendo uh, las uh, eliminación de las restricciones, y la libre movilidad y al realmente poder, tan, poder tanto en el área gastronómico así como en el entretenimiento, en bares, ¿no? es en la hotelería. Y ya haber eliminado el aforo y poder uh, realmente atender a un 100%, eso le da un poco más. Uh, para poder viajar, para poder visitar diferentes sitios turísticos. Eh, por un lado, obviamente, eh, sí, eso nos está ayudando y creo que vamos de menos a más, vamos subiendo de a poco, pero todavía los números están un poquito lejos uh, para llegar. Eh, obviamente, los fines de semana, si son los fines de semana, son pico, eh, estamos uh, dependiendo de los fines de semana, pero entre semana todavía no hay realmente esa afluencia no eh, Carlos yo creo que seguimos esperando esperemos a ver cómo va reaccionando a Carlos a y entre semana entre semana la afluencia que ustedes tienen no, hace, no es un número importante como lo tenían anteriormente no no todavía estamos muy lejos de hecho Los, durante la semana poco nada hay eh, no, como le había dicho nos estamos más bien manteniendo por los fines de semana. Y ahora, Carlos, ¿qué expectativa tienen ustedes? No, todavía no vamos a hablar del feriado, pero ¿qué expectativa tienen ustedes, los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, eh, los coordinadores zonales, el Ministerio de Turismo? ¿Qué están haciendo para que esta reactivación económica, que no va a servir para pagar los pasivos, porque no va a ayudar, esto no alcanza para pagar los pasivos, esto es lo que alcanza para vivir el día a día, las utilidades. Pagar los proveedores, pero ¿qué estrategia tienen ustedes en mente? Bueno, nosotros realmente como empresarios, eh, eh, la idea, y siempre hemos estado desde el principio al pie del cañón, realmente trabajando en, en promociones. Eh, de hecho, yo creo que eso es eso es fundamental que hemos, hemos tenido que trabajar en diferentes. Eh, tipo de promociones, salir, mostrar, mostrar lo que tenemos como, como establecimiento, como empresa privada, así como también como provincia. Eh, dentro de las, a, lo que es autoridades regionales o municipales o las empresas municipales de turismo, obviamente sí puedo hacer hincapié, la empresa municipal de turismo Santelena obviamente ha trabajado en, en salir, en promocionar, en las ferias fuera, obviamente no es lo mismo en otros sectores. Eh, pero para el, realmente alcanzar aquello, yo creo que es un trabajo muy amplio todavía que hay que seguirlo haciendo, no solamente trabajar a nivel local, sino a nivel eh, nacional, a nivel internacional. Hay que seguir empujando más que todo con el tema promoción. Yo creo que hay que seguirnos promocionando, hay que seguir enseñando, mostrándonos. Pero también hace falta mucha infraestructura, por ejemplo, el tema vial, yo creo que eh, es importante hacer un llamado a lo que sea la prefectura. El tema de la conectividad es muy importante, eh, tener buenas vías es muy importante. Carlos, cuando usted habla de, Carlos, de salir adelante. Cuando usted habla de la, de la conectividad, estamos hablando de la conectividad terrestre, que eh, Con, en, este, así es. en este momento no está en óptimas condiciones. El tema de la señalética. ¿Cómo va? ¿Ustedes ya están trabajando para el tema de la señalética, conectividad terrestre? ¿Están haciendo algún avance con las autoridades? Eh, todavía no hay eh, realmente una mesa de trabajo para respecto a aquello. Entonces, si es algo, por eso le digo, hay que hacer un llamado, estoy haciendo un llamado realmente y haciendo hincapié en aquello, porque si sí es importante eh, realmente el tema de la conectividad y la señalética, eh, hablamos No, yo creo que tenemos vías en deterioro. Hay un, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer y, y eso realmente también es, sí influye a la hora realmente de tomar una decisión a dónde voy a viajar. Una buena vía te da seguridad, una mala vía me da inseguridad y no quiero ponerme en riesgo. Entonces, eh, es importante que eso se dé. Esperemos que realmente tengamos una mesa de trabajo en los próximos días. Eh, hay que hacer ese acercamiento. Eh, nosotros realmente también como empresarios, como cámara provincial de turismo pero, de Santa Elena, eh, Carlos, es de, está de nosotros realmente eh, buscar también que eso se dé. Carlos, pero estas mesas ya ya las he escuchado varias veces, mesas y mesas y mesas, pero están dando resultado. La verdad poco se da, eh, poco se da, eso es una realidad sí. en todas partes, eh, pero hay que seguir insistiendo. Eh, no hay unos resultados todavía positivos. Bueno, hay pronto un, 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 un tema de campaña. Esperemos que por eso al menos se comience a trabajar en aquello. Santelén es hermoso y yo creo que estamos aporta, a, apostando realmente lo que es al turismo es ah, eh, ah, un, un mercado bueno. O sea, muy San, bueno, eh, Santelén que es un mercado ayudar. Un mercado bueno que tiene un turismo nacional, el mismo guayaquileño quiere estar allá en, en la provincia de Santelén, en Salinas, Montañita, en todos lados, en la ruta del Espóndulo. Pero bueno, ya vamos a seguir hablando de esto en aquí en Mesa de Análisis de Turismo. ¿Qué tal amigos? Estamos en Mesa Análisis de Turismo con Holbert Muñetón y tenemos a Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Carlos, tal como nos habíamos quedado en, eh, en el espacio anterior, el tema de conectividad terrestre, el, el tema de seguridad, eh, el tema de promoción, hay varios temas, el tema de crédito. ¿Ya? Eh, la ayuda a, lo, a los establecimientos que cerraron, a los que siguen sucumbiendo o van a sucumbir, a, a los establecimientos que todavía no llegan al punto de equilibrio, ¿ya? los juicios que tienen, cómo están haciendo toda es, esta avalancha de problemas. Eh, el sector turístico allá en la provincia de Santa Elena, porque tú tienes que ver lo que es Salinas, Ruta del los Montañita, Manglar Alto, todo, eh, todo, Allangue, todos eh, esos lugares. Muchas de las personas creen que llega la temporada y por default, por gravedad, llega el turista y muchas veces, muchas veces, ven las playas llenas, pero no es. Eso no refleja la ocupación hotelera. Vemos una playa llena y de repente la ocupación hotelera está al 50%, porque son itinerantes. Llegan, pasean y se regresan. ¿Qué hacer y cuál es la estrategia de cara de que posiblemente, posiblemente estemos en un relax de pandemia, no en un post-pandemia, todavía no la hemos pasado, pero en un relax de pandemia? ¿Qué hacer o qué estrategias ustedes tienen ya en mente? Como usted lo dijo, ingeniero, realmente hay un tema muy importante. Hablemos temas créditos. Hay, hay, hay un problema muy grande que hemos, todos lo hemos venido arrastrando, es un tema que hemos venido hablando, que hemos ve, venido pidiendo realmente tanto al, al gobierno a ciudad, a la banca pública, eh, es el tema de los créditos. Uh, no importa lo que hagamos, en realidad yo creo que lo más importante para sobrevivir, para subsistir, para volver a abrir las puertas, para pagar realmente el default que tenemos en, en diferentes instituciones, hablemos inclusive de los mismos permisos, el, el tema con la banca, el, en fin, créditos vencidos con nuestros proveedores. Eh, para poder trabajar en promoción, para poder readecuar los establecimientos, ya sea este gastronómico, hotelero, entretenimiento u otros, realmente necesitamos una inyección de capital, créditos. Eh, de ahí para adelante podemos hablar realmente qué podemos hacer. Ok, tenemos ahora ya los créditos, tenemos el capital, tenemos lo que necesitamos, a ver si cuál es la estrategia realmente para eh, hacer que, este, que este, este capital realmente, este crédito, lo, lo que tienes eh, realmente funcione y valga la pena. Y eso es lo que nos hace falta. Obviamente en este momento es, estamos trabajando eh, a pulso, estamos sobreviviendo. Y es verdad lo que, eh, lo que usted dice, una muy, muy buena observación, excelente. No porque las playas, los lugares están llenos, no porque 60 mil vehículos salieron de Guayaquil o pasaron por Guayaquil, incluso de la, ya sea de la provincia de Guayas o otras provincias que nos visitan o del sector norte, como es de, de, de Manabí, eso no significa que esas, esas 60 o 50, están mil o 60 mil vehículos que pasan realmente vienen y. Y, y gastan o a, ayudan al, al, al turismo. A la economía, muchos ellos, Carlos. No, muchos de ellos realmente están donde paso. Entonces, no es una realidad tan... Eh, eh, la realidad es otra, más bien. Carlos, en este caso. El tema Entonces, de... Sí hay que analizar. El tema de seguridad en el Ecuador está complicado. El tema de seguridad, según la policía, dice que son muertes selectivas. El problema es con Carlos, Holbach con Carlos y ahí se arreglan el problema, pero no es la delincuencia común. ¿Esto les ha afectado a ustedes? ¿Ustedes sienten que la, la falta de seguridad está afectando en la toma de decisiones de ir a un destino como Montañita, como Ayang, como Long, como la misma Salina, como lo que se vio en un video que habían unas personas en una carpa y fueron asaltadas en la propia carpa? Entonces, ¿esto afecta o, y qué medidas ustedes están tomando? Usted como presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena está hablando con la policía, está hablando con gobernación, con alcalde, con el, as, el asambleísta que ustedes ya tienen. ¿Qué, qué, ¿Qué camino están siguiendo? ¿Qué hoja de ruta van a seguir? Sí, definitivamente nos afecta por lo más que sea uh, realmente... Eh, un crimen selectivo, obviamente, no, no, nos, afecta, nos afecta a todos, eh, tanto nacional como internacional. El tema de la inseguridad en este momento realmente es terrible eh, y afecta muchísimo en el tema de la, en la toma de decisiones si salgo o no salgo. Obviamente, eso no significa que, bueno, vamos a encerrarnos y no va a pasar nada. Eh, no vamos a dejar de vivir. Es una realidad, pero de que nos afecta, sí. Y aparte, veamos también la parte de la afectación a nivel internacional. Obviamente, nos ponen en la lista negra. Y eso, al momento de decidir que quiero, al momento de decidir el destino que quiero ir, a qué país quiero ir, realmente lo ven en la delincuencia como eh, está en los niveles como país. Porque de repente digo, bueno, me voy a Montañita, la incidencia de delincuencia y la delincuencia organizada, sea cual sea es mínima, no, veo directamente, si voy al Ecuador, cuál es el nivel de inseguridad que tiene el Ecuador. Entonces, obviamente nos afecta eh, directamente eh, en la toma de las decisiones, tanto nacional como internacionalmente. Sí, obviamente pues, también hemos tenido uh, reuniones con el, con el gobernador, de hecho, para el, uh, para el feriado de carnaval que acabamos de pasar se pidió más resguardo policial en todos los sectores, obviamente así como también al gad municipal que es el que controla realmente las playas, eh, al menos que obviamente se haya más efectivos durante el desarrollo de, al menos durante el desarrollo del el, el feriado que donde tenemos son más más, a, eh, más visitantes, entonces eh, obviamente también hay un déficit gigante eh, de efectivos en todos los sectores. Entonces esperemos que realmente eso se vaya mejorando, porque eh, estamos Carlos, perdiendo mercado, estamos perdiendo territorio frente a la delincuencia. Carlos, cuando ustedes dicen déficit, ustedes ya tienen contabilizado cuál es el déficit que tiene en este momento la policía para la provincia de Santa Elena, y esto, eh, porque una cosa es... La seguridad, la percepción de seguridad y otra cosa es la realidad, porque muchas veces la percepción es que yo estoy seguro, pero en la realidad no es que estoy seguro. Entonces, ¿ustedes esto han podido contabilizarlo? ¿Cuánto afecta directa o indirectamente al negocio de ustedes? Nos afecta muchísimo. De, hablamos, eh, digamos con un ejemplo, ¿cuántos contamos? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la necesidad? Hablemos, Montañita es uno de los sectores uh, internacionales dentro del país más visitados, uh -huh. eh, tanto por nacionales como extranjeros. ¿no? Eh, contamos con cuatro y fines de semana seis efectivos, policía, y no solamente para la comuna. Montañita, ¿Cuánto? Entonces, es para seis efectivos: seis para y Montañita, es, seis policías. Y no es solamente para el, para Montañita, obviamente que también viene, eh, realmente eh, tienen que cubrir, por ejemplo, eh, Mancarato, tienen, no, tienen que cubrir Cadeate, eh, tienen que cubrir realmente eh, Barcelona. Entonces, Terrible. Carlos, hay otras, nos vamos a, otras comunidades que tienen que asistir también. Nos vamos a un corte y continuaremos hablando con que hay seis efectivos de la policía para resguardar Montañita. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con Holac Muñetón y tenemos como invitado a Carlos Abad Bautista, quien es el presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena. Nos habíamos quedado en el anterior bloque que para Santa Elena solamente hay, para Montañita hay solamente seis efectivos de la policía. Es preocupante la situación que pasa y hacemos un llamado a la Policía Nacional a ver si ese número es suficiente porque igual ellos hacen estas estrategias y a lo mejor hay policías encubierto. entonces en algún momento invitaremos al jefe de la policía nacional a ver cómo está la situación numérica de elementos para resguardar la seguridad nacional. y ahora pasando a otro tema, carlos, las expectativas para el feriado que se avecina, semana santa. Sabiendo que el feriado de fin de año y el de carnaval son los feriados más fuertes, más potentes, ahora que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, las personas han cogido a salir abruptamente de vacaciones. ¿Cómo eh, visualizas tú este feriado de Semana Santa? Creemos, sin restricciones, aunque... Y ya se está diciendo que ha habido un leve incremento de los contagiados por COVID. ¿Cómo lo visualizas desde la óptica gremial empresarial? Es, sin duda, el feriado de, de Semana Santa es un feriado bastante más, uh, más tranquilo. Esperemos realmente y, y, y contamos con aquello que la gente venga realmente con mesura. Eh, bienvenidos y abiertas las puertas, obviamente, a las maravillosas playas los paraísos que ofrece realmente la provincia de Santa Elena, pero sí hay un trabajo obviamente que hacer. Yo creo que lo importante es no trabajar un feriado sino eh, trabajar todo el año, eh, mantenernos las puertas abiertas eh, y eso realmente nos eh, nos da seguridad y estabilidad para poder eh, seguirnos manteniendo, y seguirnos sosteniendo eh, abiertos, ¿no? Carlos. Entonces, Sí, obviamente esperamos y tenemos un, un, muchas expectativas en, en el periodo de Semana Santa. Es un periodo religioso, es un periodo. Yo creo que la gente viaja con un poco más de mesura. Eh, es lo que hemos podido analizar eh, durante todo lo, el transcurso de los años. Carlos, ustedes, Esperemos que esta no sea la diferencia Carlos, Carlos, ustedes, que... ustedes sienten, ¿Ustedes sienten el apoyo del gobierno autónomo descentralizado, de las alcaldías, prefecturas? De, del ministerio, de las entidades, un, un ¿hay un trabajo en conjunto para promocionar, para prepararse para Semana Santa? ¿O lo están haciendo desde el ámbito pri empresarial privado nomás? Sí, o, obviamente, el, el, a las mayores promociones sí trabaja desde el ámbito privado. ¿no? El, sí, eh, Santa Elena, como cantón, yo creo que es uno de los cantones que realmente más hace promoción eh, en, en el tema de, de, de su cantón. Eh, yo creo que eh, la libertad san, eh, salinas eh, se necesitaría un poco más, más de trabajo, en ese, más que todo en el tema de promoción y eventos. no hay. Eh, y el trabajo más fuerte eh, lo hacemos los empresarios privados. O sea, si, siempre ha sido así. entonces, y, y en eso vamos a seguir, vamos a seguir trabajando eh. Eh, Esperamos obviamente tener muy buenos resultados. Esperemos eh, que es, una vez se trabaje en comunadamente con, con todas las autoridades, eh, obviamente hay que tener eh, eh, esta, esta preparación para el periodo, más que todo el tema de seguridad, afro, este, capacidad de carga, para que obviamente no tener eh, realmente esa sobrepoblación de un turismo que no es turismo, obviamente. Entonces, a... Uh, Basado en eso, eh, yo creo que el, el trabajo que nosotros ha, a, hagamos es un trabajo de responsabilidad como, como, como empresarios, Carlos, y como gremio. Carlos, tú tocaste un tema importantísimo, capacidad de carga, la densidad, esos temas son importantes. Hay tantos estudios, las alcaldías siempre se han, se, se han caracterizado por pasarse toda la vida haciendo estudios, estudios y estudios costosos. Eh, pero no veo que los aplican, porque si saben cuál es la capacidad de carga de un destino de, y, y ya estando en territorio ven que se está sobrepasando la capacidad, ya está llegando al límite o sobrepasa, ¿por qué no toman acciones para que evitar que el territorio, el destino, se vaya a, a dañar? Muy buena pregunta, esa es la pregunta realmente del millón que la siempre nos hemos hecho, hay, hay, hay una respuesta. No sé si es lógica, obviamente que también existe el tema de la libre movilidad. Eh, se hace el trabajo, se hace sí, eh, perfecto. El tema de los Carlos, productos. tú dices la libre Correcto. movilidad, pero sí, la libre movilidad. Pero la libre movilidad no significa que a mí me pongan un par y me digan, no puedes entrar a Yangue, no puedes entrar a Montañita, no puedes entrar a Salinas porque ya está saturado. Eh, porque está eh, saturado. Eh, exacto, ya está saturado en el tema de automóviles, en el tema de cantidad de personas, ya hay que, acuérdate lo que pasó en un carnaval cuando colapsaron la, las cañerías, ya eh, no. la, el, el agua contaminada fue a dar al mar, o sea, todas esas cosas. Yo creo que aquí hay que comenzar a educar y, y esa parte yo creo que tiene que venir y la exigencia de parte de ustedes, porque si ustedes no exigen... Las autoridades no van a tomar, y más aún, como tú dijiste hace un momento, estamos en época de elecciones, o se viene la, la época de elecciones, no van a tomar ninguna acción en restringir que alguien vaya a la playa. No, correcto. Y, y es más, hablemos también de los salvoconductos de los buses, o sea, la capacidad, la cantidad de buses que llegan. A los diferentes sectores, quién da esos salvoconductos y desde dónde arranca esos salvoconductos para que pasen. Entonces, eso es realmente un, no, es, no es un turismo, realmente no nos hace ningún beneficio, así, más bien es un perjuicio, inclusive en el, en el tema así, de la insalubridad. ¿no? Así es. Carlos, así es, tal como dice Carlos, Carlos Abad Bautista, el tema de los autobuses, eso será. Para en otra ocasión poder tocar ese tema que es muy importante y decirle a los televidentes: no todo es turismo. Aquí hay turismo, hay reactivación, sí, pero no todo lo que se ve es lo que está sucediendo en la realidad. Hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a Carlos Abad, presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, y a todos los que nos han visto en Mesa Análisis de Turismo. Se despide, Holbach Muñetón, y hasta la próxima.